Bueno, mis primeros acercamientos en el fútbol pues fueron desde que tengo uso de razón, desde niño, ¿no? Porque en mi casa lo único que había era una pelota y bueno, junto con mis hermanos era lo que jugábamos. De las primeras oportunidades que tuve de ir a selección y lo que pensaba, pues era primero que tenía una posibilidad grande de estar en la selección, ya que había pues tenido como entrenador a Hugo Sánchez. Y bueno, estaba de hecho con mi esposa, y bueno, da la lista, y bueno, pues ahí nos damos cuenta que aparecemos, y bueno, pues un gran orgullo, una gran felicidad. Los maratones, por el reto que significa correr un maratón, terminar los 42 kilómetros, pues puntualmente el de Nueva York, yo creo, Chicago, son los que más buena vibra te transmiten, ¿no? Pues al principio intentas como patinar y que te salgan varios trucos, ¿no? Como que para que las personas te vean. Y si empiezas a ganar como concursos, ahí es donde las personas empiezan a ver y empiezan a decir, oye, él patina bien, entonces te va gustando cada vez más. Uno de mis grandes triunfos, interiormente hablando, ha sido el ganar el Campeonato Mundial Fitness, ya que a lo largo de mi carrera hubo mucha gente que pues no creía en mí, ¿no? Pero lo más bonito era que yo sí creía en mí, ¿no? Hoy no puedes llorar, mañana tampoco. Quieres llorar hasta que ganes y levantes tu bandera. Y dicho y hecho, cuando levanto mi bandera, quiero llorar, pero lo más chiste es que no podía llorar porque no tenía agua en el cuerpo, ¿no? Entonces, porque ya estaba todo deshidratado. De repente tenemos en cuenta o pensamos que la preparación es cuando vienes, entrenas y ya con eso basta, y no es así. Futbolista tiene que ser profesional dentro y fuera de la cancha. Una buena hidratación, comer bien, descansar bien. Lo ideal sí es hidratarte muy bien previo, durante la actividad física y terminando. Yo lo que hago siempre es hidratarme muy bien, la noche anterior evidentemente, en la mañana hidratarme un poquito antes de empezar el entrenamiento. Durante el entrenamiento casi no me hidrato, salvo que sea una distancia ya de arriba de 20, 25 kilómetros. Fíjate que cuando yo me entero por primera vez, estaba en una pretemporada con Chivas, entrenador Ruggeri, y ahí me llegan la que me tengo que presentar en México. Al día siguiente muy temprano viajo a México, pero a los dos días muy temprano viajamos a Colombia, a la Copa América. Entonces me tocó debutar en la Copa América de Colombia el 2001 contra Brasil. Por primera vez en mi vida sentí lo que es ser mexicano fuera de mi país, porque cuando entras con el uniforme, cuando ves tu bandera de México, cuando ves aficionados que viajan de México a esos países y que tocan el himno nacional y que lo vibres, te llena, te llega hasta el alma. La selección, la verdad, es algo fundamental en mi carrera o lo que yo más anhelo. Y obviamente en mi equipo lograr un campeonato más, que eso yo creo es una de las satisfacciones más grandes que he tenido dentro de esta profesión. Levantar una copa es la verdad algo que es muy difícil de explicar cuando uno está ahí en ese momento. Me preparo porque tengo que patinar como 6 horas mínimo para estar bien patinando. Tengo que hidratarme, tomar algo. Si no, no puedo rendir todo el tiempo que necesito y para poder practicar y estar bien para un concurso, cualquier competencia, y en las competencias también, y después de las competencias también. La hidratación, que obviamente es fundamental antes, durante y después de un entrenamiento, y bueno, pues en general, cuando no lo estás entrenando en el transcurso de todo el día, es muy bueno estarte hidratando. Y bueno, pues un muy buen descanso también después del entrenamiento, sí es apto y es oportuno tener una ligera siesta o descansar, no andar ahí caminando, desgastándote. Entonces ya después, a lo mejor sí, después de ese descansito, darte una vuelta, no sé. Y yo creo que eso es en lo que se engloba un poco el cuidado de la parte física.